A esta hora revisamos el pulso noticias de hoy con los principales 4 acontecimientos de esta jornada. Estos son los titulares. Desocupación del trimestre octubre-diciembre no registra variación y se mantiene en 5,7%. Ganancias del grupo BBVA crecieron 32,9% en 2013 tras alcanzar los 2.228 millones de euros. Perú advierte que no permitirá que aplicación del fallo de la Haya se dilate. Inflación interanual en zona euro baja 0,7% en enero. El Instituto Nacional de Estadísticas informó que la tasa de desocupación del trimestre móvil octubre-diciembre no registró variación respecto del trimestre móvil anterior y se mantuvo en 5,7%, mientras que disminuyó 0,4 puntos porcentuales en 12 meses. En su reporte, el INE también detalló que trimestralmente la fuerza de trabajo y los ocupados registraron incrementos porcentuales en igual magnitud, es decir, un 0,9%, y acordes con la estacionalidad del periodo. A su vez, se acentuó la disminución de cesantes respecto al periodo anterior, mientras que las personas que buscan trabajo por primera vez registraron un marcado aumento, como ha ocurrido también en años anteriores para este mismo trimestre, aunque en esta medición fue de mayor magnitud. En 12 meses, los aumentos de la fuerza de trabajo y los ocupados fueron de 2,2% y 2,7% respectivamente. En el mismo lapso, la tasa de ocupación femenina alcanzó su mayor nivel hasta ahora observado de 45,2%. El grupo español BBVA obtuvo un beneficio neto de unos 3.000 millones de dólares aproximadamente en 2013, esto es el 32,9% más que el año anterior, debido, entre otras cosas, a las menores provisiones que realizó en el ejercicio, según informó hoy la entidad a la Comisión Nacional de Mercado de Valores. El grupo BBVA cerró el pasado ejercicio con una tasa de morosidad del 6,8% frente al 5,1% de 2012, incluyendo la actividad inmobiliaria en España. En 2013, el BBVA continuó invirtiendo en regiones emergentes, al tiempo que contuvo el gasto en los países desarrollados, una gestión que llevó a un margen neto de 10.196 millones de euros, el 8,2% inferior al año anterior. Por áreas geográficas, en México, principal motor de las cuentas del grupo, el beneficio neto creció el 6,8% y sumó 1.805 millones de euros. En América del Sur, por su parte, el beneficio creció el 4,1% y alcanzó los 1.249 millones de euros, mientras que en Estados Unidos el grupo ganó 390 millones. Esto es un 11,8% menos. Para el BBVA se trata de unos resultados globales muy sólidos a pesar de la complejidad del entorno, favorecidos por la diversidad geográfica del grupo y por lo que califican como las positivas dinámicas de los negocios. La canciller peruana, Eda Rivas, afirmó que no van a permitir que se dilate la ejecución del fallo. Nosotros ya hemos entrado al espacio que nos corresponde, no hay condicionamiento y no vamos a permitir que esto se dilate, expresó. Los dichos de la canciller se dan días después de que la Corte Internacional de Justicia de La Haya diera a conocer su fallo por el litigio marítimo entre Chile y Perú. El proceso de implementación instaló un clima de tensión entre ambos países, en especial por el dominio de un triángulo terrestre que se forma entre el Hito 1 y el Punto Concordia en la zona fronteriza. Ayer, el expresidente Alan García reforzó la tesis peruana, asegurando que jurídicamente ese pequeño triángulo le pertenece al Perú. La jugada de García sirvió de paso para enviar un mensaje a Santiago sobre las supuestas condiciones puestas por Chile respecto del tema. El foco de Lima no solo está puesto en las tensiones luego que se conociera el fallo, sino en cómo serán los tiempos para la ejecución del dictamen del tribunal. Como todo, ahora se abre una etapa en la que debieran conformarse equipos técnicos de ambos países para definir la implementación del dictamen. Las conversaciones también incluyen fijar una fecha para la próxima reunión del 2+2, que reúna cancilleres y ministros de defensas de ambos países. Para ello, se trabajará durante los próximos días y podría haber un encuentro entre la canciller peruana con autoridades chilenas, como por ejemplo con el titular de defensa. La inflación interanual en la zona euro bajó en enero hasta el 0,7%, una décima menos que el mes anterior, según los primeros datos difundidos hoy por Eurostat, la Oficina Estadística Comunitaria. Por componentes, la subida de precio de los alimentos, las bebidas alcohólicas y el tabaco fue lo que más impulsó la inflación al situarse en el 1,7%, una décima menos que el mes precedente. La tasa de inflación de los servicios fue del 1,1% en enero frente al 1% de diciembre. El cálculo rápido del indicador europeo, difundido hoy, se basa en la información preliminar sobre inflación que proporcionan los Estados miembros, así como en la información sobre la evolución del precio de la energía. El cálculo definitivo sobre la inflación de enero, tanto para la zona euro como para el conjunto de la Unión Europea, será difundido por la Oficina Estadística Comunitaria el próximo 24 de febrero. Cerramos entonces el Pulso Noticias de este viernes. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan muy buen fin de semana.